porque originalmente se entendía que Ernestina estaba ubicada en Pilar, y porque la Asociación de Polo hace 35 años tiene un predio y donde tiene sus canchas propias en el partido de Pilar. La gente, en el caso de Ernestina, malinterpreta que Ernestina es de Pilar, y no, estamos en General Rodríguez, y hoy está cada día más claro, y Ernestina a nivel internacional en polo es muy fuerte, y este año, gracias a Dios, ganamos el abierto nuevamente, ya van en total 6 triunfos, y queremos que esto se sepa más y que el polo crezca. Un poco en la zona sería importantísimo para nosotros, y tener un apoyo de la provincia para todas las cosas que hay relacionadas al polo, que hay mucho más gente de lo que uno cree, ¿no? No es solo jugadores en autos caros y caballos caros, sino que hay mucha gente trabajando atrás, y cuando nos va bien a nosotros, le está yendo bien a mucha gente, ¿no? Este encuentro que se va a realizar a mediados de abril, ¿en qué va a consistir? Es un torneo que se juega en varios lugares. Se va a hacer el primer torneo se hace en Palermo, el segundo va a ser en La Dolfina, en Cañuela, el tercero y cuarto van a ser acá. Son el tercero en Centauros, que es un country club de polo bastante fuerte, con 60 jugadores activos, 900 boxes, y mueve bastante. Y el Ernestina es el que cierra esos torneos con un nivel de handicap un poco más alto. Y la parte buena de esto es que vienen patrones extranjeros, que son los que ayudan a que nosotros nos vaya bien, digamos. Ellos, trayendo sus equipos acá, hacen una movida de polo profesional, digamos, bastante fuerte, que es lo que necesitamos, que crezca, si Dios quiere, más. El Abierto Palermo es único, y gracias a Dios es el mejor nivel del mundo, pero por lejos, y queremos que el polo internacional crezca mucho, que es donde los jugadores y gente involucrada en el polo es donde pueden generar plata, que en vez de que la hagan toda afuera, que se pueda hacer un poco más acá, ¿no? Intendente, por último, ¿este encuentro de polo sirve para una vidriera de General Rodríguez, como bien decía Gonzalo? La verdad que sí, y tenemos que estar nosotros articulando con emprendedores, qué es lo que quiere el gobernador, qué es lo que ha manifestado recién Alejandro, en lo productivo y en el crecimiento de General Rodríguez. General Rodríguez mucho tiempo se pasó desperdiciando oportunidades, no podemos dejar que eso pase y queremos que trabajar de manera mancomunada. Cuando al pueblo le va mejor, a la provincia le va mejor, a General Rodríguez le va mejor, y eso hace que crezcan comercios de General Rodríguez, que General Rodríguez se revalorice y que General Rodríguez muestre lo que es de General Rodríguez, y que otro municipio no tiene lo que tenemos nosotros, y hay que mostrar lo bueno y hay que mostrar la capacidad de inversión, de crecimiento y visión de trabajo que tiene el polo. El polo no es una cuestión elitista, se lo pinta de muchos medios así, es una cuestión que le da trabajo a muchísima gente y es un deporte en el cual cada uno pone lo mejor de sí para demostrar, y si tenemos lo mejor en General Rodríguez, ¿cómo no mostrarlo?